No suelo hablar del dinero, por la simple razón que no está en mi lista de prioridades. Para mí el dinero está en la lista de posibles consecuencias de mi pasión. No es algo que persigo, porque me parece que el dinero es muy lento para la velocidad con la que yo me muevo. Suena petulante, ¿no? Por ello hago este video. Porque miles de personas piensan que el dinero es malo, y hasta llegan a odiarlo y por añadidura, odian a quien lo posee. Hay gente a la que le caes mal, y eso que no te conoce. Pero eso es divertido. Es hasta divertido esforzarte para no defraudarlos. Querido, te presento lo que tú realmente odias. Tú odias la representación ideológica de un tipo adinerado. Y por supuesto odias todo lo que eso lleva. Y aunque debo aceptar que el personaje suele coincidir con un posible canalla, esta representación no siempre es acertada. De hecho, puede llegar a ser vaga y básica. El mundo estigmatizado en realidad un rol que en su mayoría fue construido por las opiniones de personas que nunca consiguieron ser acaudalados. El dinero no es malo. El dinero es uno de los frutos del trabajo. Lo malo o bueno depende absolutamente de la forma y fondo en cómo lo consigues, pero sobre todo, en cómo lo usas. El dinero siempre debe de ser un medio, jamás un fin. Por ello, las convicciones jamás están a la venta. Creo que es probable que muchos de los que odian el dinero se esconden detrás de la frustración que les genera su incapacidad de no saber cómo carajos producirlo en un mundo tan mutante y voraz. Digamos que tienen $1,000,000 en la cabeza, pero no saben hacer la transferencia. Las fórmulas han cambiado y seguirán cambiando. Es tiempo de romperlas. Es tiempo de que te dejes de esconder detrás de tus circunstancias. A la vida no le importarán tus razones sino tus hechos. No se vale usar esa falsa humildad escondida detrás de una doble moral que se usa como excusa. Queridos, yo llevo 30 años trabajando y 20 años antes de que tan siquiera existiera la explosión de las redes sociales. Así que aclaremos algo. Trabajar es una cosa, pero saber trabajar es un abismo de diferencia. Saber trabajar es un arte. Hacer dinero es un arte, ya que aplicar la creatividad de forma efectiva y productiva es un arte. Ser ordenado y disciplinado es un arte. Ser puntual y siempre apasionado es un arte. Construir una vida donde el trabajo y la familia se funden sin problemas y viven en sinergia es un arte. Saber comunicarte es un arte. Expresarte es un arte. Saber gastar e invertir es un arte. Cómo contratar y liderar es un arte. Estos artes tienen que conjugarse en una sola línea para poder producir dinero. Muchos en esta generación piensan que lo merecen todo, que tienen derecho a todo sin haberse esforzado a nada. Es por eso que muchos quieren únicamente hacer dinero rápido y fácil. Esos no saben hacer dinero y quien lo consiga rápido, rápido, posiblemente lo perderá. Jamás he visto a alguien ganar mucho arriesgándose poco. Trabajar no tiene que ser un mérito, sino un gozo. Hacer dinero debería ser considerado un arte cuando lo haces de forma ética. Que jamás te dé pena o vergüenza tener dinero. Nos han educado para sentirnos mal por nuestros logros, por la gracia y bendición que has conseguido por ser diligente y ordenado. Y para finalizar, queridos, tienes que saber lo siguiente. Pocas veces serás una persona exitosa que le caiga bien a todos. De hecho, será todo lo contrario. Cuando llegues a tu cumbre, muchos dirán que te lo regalaron o que fue suerte, que naciste en una cuna de oro, que tuviste más oportunidades o que robaste o que engañaste. Van a hacer conjeturas en público porque no saben cómo le chingaste en privado, cuánto has dado por cada cosa que tienes, y muchos de ellos se van a victimizar y por eso jamás serán líderes. Porque un líder que se victimiza no puede liderarse ni liderar a nadie. Así que mientras que otros lloran y te señalan, usted siga cosechando y reventando esos lagares de mosto, ríndale cuentas a Dios y con eso, brother, te será suficiente. Gana todo el dinero que quieras de forma honesta y transparente y disfrútalo. Gózalo en la fragilidad de la vida, pero sobre todo compártelo junto con otros. Gástate tu dinero. Ahorra un poco, pero por favor, gástate tu vida. No te ahorres nunca los besos, ni los abrazos, ni los buenos gestos. No te ahorres las palabras de amor. Goza responsablemente y limpiamente. Haz gozar a otros y esa será tu más grande fortuna y bendición. Capiche.